más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, española. ¿Quieres que nos cierren hoy el canal también, ¿no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y... pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España! Hola amigos de Estado de Alarma, volvemos con una de vuestras secciones favoritas, la mía desde luego lo es, cada vez que coincido con mi querido Germán Terz, eurodiputado de Vox, con el que obviamente hoy teníamos que hacer una evaluación de lo que ha ocurrido en Alsasua, en ese acto deplorable, miserablemente permitido por la Audiencia Nacional, y desde luego auspiciado desde los poderes públicos nacionales por parte del Partido Socialista, el Ministerio del Interior, esos socios ya de facto, ya declarados, del partido de la ETA, de Bildu, ese Partido Socialista del que Otegi presume estar tener una permanente ascendencia. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos, bueno... como siempre, un poco estupefacto siempre ante las vilezas que nunca dejan de sorprendernos y por el deterioro general que estamos sufriendo y que seguiremos sufriendo hora a hora, día a día y semana a semana mientras tengamos a este gobierno. Y por eso, va a haber una ocasión muy pronto en una moción de censura de que se retrate todo el mundo y que todo el mundo vea quiénes han votado, qué han votado y quién va a permitir, quiénes son los responsables de que siga un gobierno tan felón, tan traidor como es este, con los resultados devastadores para la sociedad española, para su economía, para su seguridad y para su futuro. Bueno, vamos a pagar, vamos a tardar muchos años en recuperarnos, si acaso podemos, de este periodo, digamos, de obnubilación que ha tenido la sociedad española votando a cosas que sumadas han llevado a esta catástrofe. Y lo de Alsasua es un ejemplo de esa anomalía profunda española en la cual tenemos una agresión directa a los cuerpos de seguridad del Estado, a la seguridad del Estado, al Estado mismo, que no solo se tolera, sino se fomenta por parte del gobierno y por parte de los partidos que apoyan al gobierno. Tenemos a los partidos enemigos de la nación, enemigos del Estado,
los tenemos formando el gobierno, los tenemos a enemigos internos y a enemigos externos dentro de ese gobierno actuando, y el resultado es el que tenemos. Tenemos los mayores, la mayor cifra de muertos por habitante del mundo en cuestión de COVID, tenemos el mayor empobrecimiento y el mayor colapso económico de todo el mundo, repito. Igual que los muertos de todo el mundo, por mucho que repitan en las televisiones, todas las televisiones estén dando a Brasil, los entierros en Brasil y los entierros en Estados Unidos, que aquí no daban, no. Donde más muertos del mundo ha habido es en España, donde más muertos por 100.000 habitantes o por millones de habitantes en porcentaje frente a los habitantes que tiene ha habido. Es una tragedia inmensa, pero como digo, tenemos un gobierno que trabaja contra el Estado y contra la nación, cosa que es una situación absolutamente inaudita y que, por supuesto, no se repite en ningún otro país europeo. Hoy yo lo que estoy es, como siempre, profundamente orgulloso de la Guardia Civil. Ya lo hemos dicho estos días, la dignidad, la capacidad, la entrega, el sacrificio y la fuerza moral de la Guardia Civil es tal que realmente todo ese aglomerado de ratas que se dan cita en esta convocatoria para asustar, a ellos no les impresionan, pero sí debería impresionarnos a todos nosotros. No solo la traición por parte del gobierno y por parte de los partidos gobernantes, sino que realmente la población todavía no estemos reaccionando como tenemos que reaccionar frente a sus enemigos. Esto, por supuesto, esto es resultado de muchos años, de décadas, de muchos lustros y de décadas de equivocaciones, de entregas, de concesiones, de rendiciones, de traiciones, de ventas, de transacciones, de todo tipo de sucias transferencias con los enemigos de España. Y algún día tiene que parar. Hemos llegado donde ya prácticamente no hay nada más que entregar, más que directamente que nos pisoteen y nos roben y directamente rompan la nación, como pretenden muchos de ellos. Por eso la reacción se tiene que producir, la sociedad española tiene que reaccionar y tenemos que articular una fuerte, fuerte reacción nacional que vuelva a llevar a España a donde tiene que estar, a tener un Estado que defienda a la nación, un Estado que defienda sus territorios, que defienda su población, que defienda la unidad y la igualdad entre los españoles, que defienda que un español de Cataluña pueda trabajar en Madrid como hace, pero que uno de Madrid o de Andalucía pueda trabajar en Cataluña, uno de Galicia en Almería y el de Almería en Galicia. Todas esas cosas que son absolutamente normales en todos los países europeos y en todos los países normales en general, pueda volver a ser normal en España. Esa reacción se tiene que dar. Estaba viendo ahora unos sondeos, yo no creo en los sondeos, porque los sondeos normalmente se hacen realmente con una intención, no se hacen para medir la realidad, sino para generar realidades distintas, pero que le daban una fuerte subida a Vox. Yo creo que se va, yo creo que estamos en esa reacción, yo creo que la sociedad española va a ver a lo que nos ha llevado el rajoyismo, que nos ha llevado el sanchismo, y a dónde nos podría llevar lo que es el retorno del rajoyismo, que lo estamos viendo ahora, que ya tenemos hasta a Carmen Martínez Castro en la COPE para hacer, que es ya el símbolo. Harry Martínez Castro, es decir, socialdemocracia. Los símbolos y a Ana Pastor dictando la política y a Elvira Rodríguez y a Teo García Gea y a todo esto que hay ahí, a Teo García Gea, que está empeñado en proclamar todos los días, y eso yo creo que ya es una falta de respeto, que yo voy a perderle el respeto a algunos si siguen con esa letanía
de que España solo tiene arreglos y desaparece Vox. Como vuelven a repetir hoy el mayor rajoyista de España en el periodismo o que escribe, que es Salvador Sostres, con Teo García Egea, insistiendo en que aquí los que sobran son los de Vox, que sí, que después todo lo demás lo arreglan entre ellos, ya se vuelven a montar entre ellos esa especie de caldo, todos se meten en la pomada y a repartirse. Y el PP en este momento en lo que está es en mendigar un sitio en la mesa de Sánchez. Allá ellos y allá el recorrido que tengan. Nosotros yo creo que tenemos claro, España solo tiene salida, y eso se ha visto por a dónde nos han llevado, solo tiene salida con una fuerte reacción nacional, en la cual volvamos a ser una patria de todos los españoles y seamos una nación que se respete a sí mismo, ni más ni menos. Yo te quería preguntar precisamente por eso. Tú hablas de esa subida que le dan a Vox, que he visto de un 16%, en torno a unos 60 escaños. Yo, francamente, creo que incluso podría ser mucho más, porque poniéndonos en el contexto de lo que ha pasado en el último mes. Teodoro García Egea reuniéndose con Zapatero en una reunión secreta, que luego intenta aclarar en Luis Herrero, fue bastante peor porque se rió del entrevistador y se rió de los oyentes diciendo que, bueno, que era una cosa entre altos cargos, no sé qué alto cargo será Zapatero, excepto el ministro de Exteriores de Maduro. Luego sale Casado diciendo que a ellos no les interesa la batalla cultural, que no es ni más ni menos que ir por un gobierno que de entrada... Otegi presume de tener buenas relaciones con ellos, ya vimos ayer a Otegi llamando al orden al presidente del gobierno, un gobierno que se reunía con los terroristas de Alsasua, que apalearon a los guardias civiles y a sus novias, se reunió con los familiares de estos, no con los de las víctimas, con un vicepresidente que en 2013 la Guardia Civil le incautaba documentación que demostraba que había apoyado a Herrida. Es decir, es un gobierno prototerrorista a favor de los terroristas y el PP dice que no va a dar esa batalla cultural. Luego sale hoy Teodoro García Egea diciendo que mientras exista Vox, bueno, pues que no va a ganar la derecha en la vida y que siempre va a ser una garantía para Sánchez, menos mal que existe Vox. Debería estar muy contento porque realmente entre él y Sánchez y con Zapatero pues habrá poca diferencia en el fondo. Ellos están en la misma barca. Ellos no querrían cambiar ni la memoria histórica, ni las leyes de violencia de género, ni toda la morralla socialista que busca realmente crear desigualdades, dividir a la sociedad y sobre todo tener mecanismos de coacción frente a los individuos para coaccionar y para limitar y recortar las libertades y los derechos de los españoles permanentemente, que es lo que están haciendo. Pero ellos no son alternativa, ellos son parte del equipo. O sea, el PP en este momento se comporta como un partido satélite del gobierno y actúa pues como el ministerio de la oposición, enfadándose un poco, arañando un poquito, pero desde luego con una Cuca Gamarra que quiere ser más feminista que Irene Montero, etcétera, etcétera. Todo eso lo conocemos y después con una gente, con Ana Pastor y una serie de gente que con todos los respetos no, jamás han tenido ni una idea alternativa a lo que son las opciones socialdemócratas y socialistas y nunca, jamás darán una batalla ni defenderán unas ideas que no sean las de asumir de una forma sumisa lo que son el marco ideológico de la izquierda. Es decir, Teo no nos soluciona nada. Teo es Rajoy y Soraya. Teo quiere ser importante en el tinglao de todos ellos, y Casado ha demostrado que no quiere otra cosa. Casado no quiere cambiar para mejor España. Casado quiere, como Rajoy continuó lo que hizo Zapatero, Casado quiere continuar lo que ha hecho Sánchez. Para eso yo creo que los españoles
ya no tienen tiempo, porque no lo permite. Nos estamos metiendo en unas situaciones en las cuales la seguridad, la propia seguridad, la propia salud, como hemos visto, la salud, la seguridad, la integridad física ante los miles, estamos viendo cómo están entrando, es otro de los elementos que no se da cuenta la gente, porque las televisiones, por supuesto, ocultan todo, porque hay un bloqueo informativo en España como no lo hay en ningún sitio, y es muy duro en otros sitios también, porque realmente el bloqueo socialdemócrata de la información es brutal en Alemania, por ejemplo. Pero mira, ha habido este sábado ha habido esta manifestación que impuso un juez, aunque la habían prohibido, Merkel y la ciudad de Berlín la habían prohibido, se la impuso un juez, y ha habido una manifestación muy, muy grande en contra de las formas que tiene el gobierno alemán, que no tienen nada que ver casi con las formas que tiene el gobierno español, que de una forma brutal utilizó el confinamiento para saquear, para contratar amigos, para hacer unos contratos absolutamente oscuros, y todos ellos bajo sospecha, para demostrar una incapacidad brutal y sobre todo para permitir una auténtica matanza que se produjo bajo la responsabilidad directa del vicepresidente dentro de lo que son las residencias de mayores. Es decir, estamos en una situación en la que estaba enganchando con la inmigración, estamos teniendo en las últimas semanas y meses, estamos teniendo miles de hombres, no vienen familias, hombres en edad militar, todos ellos en edad militar, están entrando sin cesar por las playas en España y se quedan aquí, y hay una... estamos viendo situaciones en las cuales la policía pierde el control una y otra vez, pierde el control porque, como digo, todos son grupos de hombres sanos, perfectamente sanos, y en todos ellos en unas edades que suponen un peligro directo para los españoles en la situación en la que quedan, porque quedan en este país libres inmediatamente, porque a la primera han cerrado los centros estos de internamiento y los sueltan. Lo que está sucediendo es que nos están creando unos problemas para el futuro que va a suponer una amenaza permanente para la integridad física y para la seguridad de los españoles. Así es, y quien no se lo crea, que analice el perfil de Twitter del Open Arms y del traficante de seres humanos, Oscar Camps, con el que, por cierto, yo tengo un contencioso, me denunció y tengo un juicio pendiente en Cataluña, financiadísimo por Colau. Sí, todavía tengo uno pendiente por un artículo en el que decía lo que este sujeto es, que es un traficante de seres humanos, que hoy, a día de hoy, en este momento, justo cuando estamos hablando, está justo trabajando en el tráfico, en el triángulo de mafias de Libia, ¿no? Ganándose el pan. Está recogiendo en este momento a gente en aquel triángulo. Y son las ONGs que tenemos ahí, lamentablemente muchas veces armamento marítimo también, se han convertido en el eslabón necesario para toda la trama del tráfico internacional de ilegales, de esclavismo, que es lo que está. Ellos viven de eso, las ONGs viven de eso igual que los traficantes. Hay que darse cuenta, cuanto más movimiento hay, más barcos, más licenciados de extrema izquierda tienen contratados para sus organizaciones y más subvenciones reciben y más logran atracar al erario público para dedicarse a eso. Y en eso están, en la trama, en la propaganda de extrema izquierda financiada toda ella por los contribuyentes españoles. Si al final... en eso, en feminismo, en ecologismo, en todos los sectores es donde están ellos enganchándose. Es una cuestión de saquear al Estado para la producción de ideología. Y es lo que hacen con enorme eficacia, pero sobre todo en este momento que tenemos... Ya lo hacían con el Partido Popular, que siempre por quedar bien con la izquierda y por justificarse ante la izquierda,
ha permitido todos estos abusos permanentemente, por supuesto, como permitió que todas las leyes ideológicas del PSOE se mantuvieran intactas durante los 7 años de Rajoy. Ya lo hizo entonces, pero desde luego ahora es que tenemos un gobierno de ellos, es un gobierno de esta gente, y en ese sentido es una situación, es una situación enormemente, enormemente peligrosa. Yo te quería hacer dos preguntas. Una, hago referencia a un tuit que ha retuiteado hoy, me ha gustado, de Sánchez Dragó, que hemos dicho, algunos hemos repetido, preguntando si no hay diputados decentes del PSOE, del PP y de Ciudadanos capaces de apoyar la moción de censura de Vox. Uno puede pensar, evidentemente, y con todo, con toda la información a su disposición objetiva, que evidentemente no existen diputados decentes en el Partido Socialista. Pero, ¿tú crees de verdad que al final ni el Partido Popular ni Ciudadanos van a atreverse a apoyar una moción de censura a la vista de todo lo que has comentado, a la vista de que vamos primeros en la hecatombe económica mundial, a la vista de que no existe el respeto a la propiedad privada en España, viendo lo que está ocurriendo con los cupas? Los llamamientos a la ocupación que están haciendo miembros del partido del gobierno, llamando a violar el derecho a la propiedad, como están haciendo. Es decir, estamos en una situación extraordinaria, absolutamente. Hay 2.000 razones para la moción de censura, y el que es la oportunidad que da Santiago Abascal a todos para que se retraten. Ahí se van a retratar todos ellos. Que nadie se equivoque, la moción de censura se les va a hacer a este gobierno y a esta mayoría separatista, socialista, comunista, terrorista, se les va a hacer también en la calle, porque España no va a dar para más. España va a caer en una situación absolutamente dramática, dramática, de angustiosa para muchos millones de españoles. Pero ahí en el Parlamento, en la moción de censura, se da la oportunidad a todos los diputados españoles para dejar claro si realmente van a permitir convertirse en escudos de este gobierno de vileza, y en este gobierno que realmente nos lleva a la más absoluta de las desgracias. Ahí lo tienen, veremos qué día es, en septiembre, a finales de septiembre supongo, pero en septiembre, porque Santiago Abascal siempre cumple y Vox siempre cumple, porque ese es el deber en este momento en el que todos ellos han sido unos mentirosos, en que tenemos un gobierno que no dice una verdad ni por equivocación. Tenemos que demostrar que hay otras formas de gobernar, que hay otras formas de dirigir España y de llevar a España hacia la seguridad, hacia la fortaleza, y hacia el bienestar, hacia un bienestar que se nos aleja cada día que pasamos bajo este gobierno canalla. Y hay pocas palabras realmente ya que reflejen todo el daño inmenso que está haciendo esta gente a España. Bueno, pues ojalá eso sea cierto. Me interesa mucho esa vertiente que has comentado, de que evidentemente salga o no salga adelante esa moción de censura en el plano técnico, en el plano político, sirva como ariete para que la sociedad civil deje de vivir del clientelismo, deje de renunciar a la libertad a cambio de una seguridad que no es tal, sino de una usurpación y una violación de las libertades y de la propiedad privada, entre otras muchas cosas. Y ojalá Vox sirva como ariete mucho más que nunca, y de una forma particularmente radical, por qué no emplear esa palabra, a partir de este mes que viene, de septiembre. Muchos tenemos ganas de que comience y muchos tenemos claro que apoyaremos sin ninguna duda esa batalla de las ideas, esa batalla cultural que solamente está ofreciendo Vox hoy en día. Con firmeza, con patriotismo y sin miedo, hay que dar el paso adelante y realmente combatir por esta nación que está en peligro en las manos en las que está. Buenas tardes a todos, buenas noches. Muchas gracias, Germán.
Adiós, Cristina, un abrazo, como siempre.